Hola, hola, mi nombre es Ricardo y les doy la bienvenida a Libros y Trascendencia, el canal para amantes de la literatura profunda. Y hoy vamos a comentar algunos de los cuentos de la obra de Ryōnosuke Akutagawa, padre de los cuentos japoneses. Un escritor que rescata el Japón medieval con sensibilidades modernas. Un escritor que intentó sintetizar lo oriental con lo occidental con un resultado bastante lúgubre pero apasionante. Así que ahí vamos. El primer cuento que publicó y que le dio inmediata fama fue Rashomon, en el año 1915, que trata sobre un humilde sirviente de un samurái que espera que la lluvia se detenga en la Puerta Sur o Rashomon, en la entonces arruinada ciudad de Kioto. Recientemente despedido por una crisis de terremotos, tifones e incendios que asolaron a Kioto de ese entonces, está contemplando la decisión entre morir de hambre, conseguir algún tipo de empleo aunque no sabe qué, o convertirse en un vulgar ladrón para sobrevivir. Debajo de la gran puerta reflexiona que bien podría terminar comido por perros o cuervos en el mismo lugar donde estaba, ya que ahí acostumbraban a arrojar los cadáveres no reclamados. Rindiéndose a no tener una respuesta en ese momento, sube a la torre para buscar un sitio donde refugiarse y dormir. Grande fue su sorpresa cuando encontró que una luz de antorcha tintineaba en lo alto de la escalera. Mientras subía y veía los cadáveres, se llevó la mano a la nariz para cubrirse de la fetidez. Y en ese entonces, encuentra a una vieja escuálida que observaba el rostro de un muerto. La vieja, y cito, sosteniendo con una mano la cabeza que había estado mirando, con la otra comenzó a arrancarle el cabello, uno por uno. Parecía defenderse fácilmente. El sirviente de samurái, sosteniendo su katana, sintió una repugnancia hacia el mal y halló una respuesta a su pregunta. Nunca sería ladrón, elegiría la muerte sin vacilación. El sirviente salta y encara a la vieja. Le pregunta qué estaba haciendo, qué le ocurría. El hombre sintió orgullo de tener una vida pendiendo del azar de su voluntad al ver que la vieja se retorcía de miedo. Y ella responde, yo sacaba los cabellos. Sacaba los cabellos para hacer pelucas. La respuesta tan simple y mediocre hicieron que el sirviente se sintiera defraudado. La vieja desea justificar su actitud ante esa cara compungida de asco que la escrutaba, diciendo que ella, el cadáver, vendía víboras disecadas. Y, cito, no digo que eso estuviese mal, pues de otro modo se hubiera muerto de hambre. ¿Qué otra cosa podía hacer? De igual modo podría justificar lo que yo hago ahora. No tengo otro remedio si quiero seguir viviendo. El sirviente la mira con malicia, entendiendo su lógica, y decide robar la ropa del anciano. Ella queda desnuda e impotente y lo mira bajar la escalera. Este cuento nos plantea una pregunta existencial clarísima. ¿Hasta qué punto es moralmente correcto corromperse para subsistir? O viceversa, ¿cuánto de la subsistencia implica corrupción? Y más importante, ¿hasta qué punto es inamovible nuestra ética por las circunstancias? Este cuento es posible encontrar en el compilado Rashomon y otros cuentos, junto a En el bosque. Este último trata de un crimen, la violación de la esposa de un samurái y la muerte relatada por cuatro testimonios. Un testigo ocasional, el ladrón que violó a la esposa, la misma esposa y el samurái muerto que habla mediante una medium. El famosísimo director Akira Kurosawa decidió juntar la reflexión y lugar de Rashomon con el cuento En el bosque para crear una película que sería galardonada con el Oscar el año 1952 como Mejor Película Extranjera. La película basa su narración en el uso de flashbacks, contando el mismo hecho mediante la perspectiva de sus personajes, lo que hoy se denomina efecto Rashomon, del cual se consideran herederos directores tan famosos como Stanley Kubrick, Alfred Hitchcock y Quentin Tarantino. Así que si no ha visto este clásico del cine, lo invito a verlo, pero ya. Dejo el link, aunque lamentablemente solo lo encontré con subtítulos al momento de grabar este video, pero intentaré encontrarlo en español. El siguiente cuento que quería mencionar es posible de encontrar en el mismo compilado, pero no recomiendo la traducción.
por lo que recomiendo el compilado de cuentos también, Vida de un loco, tres relatos. El nombre del cuento es Biombo del infierno y es un cuento hermoso, lleno de lirismo que nos sumerge en la vida de un artista maldito como el mismo Akutagawa, donde la relación maestro-discípulo, el lazo de servidumbre, el ego, la obsesión por el estilo, el valor de la vida es desalojado por la búsqueda del arte. Es un cuento hermosísimo y terrible. El cuento trata de un pintor llamado Yoshihide, que trabaja para un señor llamado Horikawa. El pintor tiene un grupo de estudiantes, pero es odiado por su actitud irreverente, menospreciativa y orgullosa, ya que se creía el mejor pintor de Japón, el único que podía apreciar la belleza de lo horrible. Con la única persona que no era así, era su hija, a la que profesaba un amor absoluto. El señor le encarga pintar el biombo del infierno, en la que se debía representar una parte del infierno budista, donde se quemaban constantemente e infinitamente los pecadores. En la búsqueda por concretar ese cuadro, el relato nos cuenta crónicas horribles donde entendemos el método del pintor para conseguir el realismo de sus obras. Yoshihide parece entender su destino comunicándose con el infierno en sueños. Para ilustrar sus métodos, se cuenta la vez que pidió a un estudiante que se desnudara mientras lo encadenaba con inusitada violencia. En otra ocasión, llama a otro estudiante como modelo. El pintor sostenía una lechuza grande en su mano mientras el aprendiz saludaba. La lechuza se lanza contra sus ojos. El aprendiz, desesperado, intentaba protegerse mientras corría de un lado a otro. Mientras forcejeaba, comprendió, y cito: "Sin embargo, no solo los ataques de la lechuza sobrecogían de terror al aprendiz. Lo que colmaba de espanto su corazón era la actitud de Yoshihide. Durante todo ese tiempo, el maestro había estado contemplando con frialdad la caótica y trágica escena mientras bosquejaba tranquilamente en una hoja de papel que había desenrollado deliberadamente para ello la espectral escena del niño de aspecto femenino torturado y desfigurado por el siniestro pájaro. Cuando el muchacho pudo ver por el rabillo del ojo lo que estaba haciendo su maestro, un escalofrío de mortal horror le recorrió el cuerpo". Sabiendo así la técnica de pintura de Yoshihide, podemos entender algo del final del Biombo del Infierno, que fue una obra maestra de tal inspiración divina que nadie podría haberla mirado sin sentir en sus oídos los terribles lamentos de las infinitas almas condenadas, ahí retratadas, sumándose en un verdadero pandemonio. Fue por esa razón, de hecho, por su devorador deseo de pintar ese cuadro, que ocurrió el terrible incidente. Ustedes serán los encargados de entender cómo fue esa recreación de la cual surgirá su pintura, El Biombo en el Infierno. Hoy nos acompaña Oni Goroshi, un regalo de matrimonio de dos grandes amigos, y se lo agradezco mucho porque está delicioso y me acompañó en la lectura de este gran autor. Así que, por Yerko y Seba, muchas gracias. Estos dos relatos no buscan una reconstrucción arqueológica de la época de Heian, más bien se abocan a un episodio insólito. Describe la decadencia de las tradiciones japonesas acompañada por la angustia existencial de sus protagonistas, pero no por ello cae en falsedades históricas. Akutagawa es un profundo conocedor de la historia de Japón, ya que su idea fue generar una síntesis entre Occidente y Oriente. Y el último cuento que deseo comentar es Engranajes. Este es un relato autobiográfico y parece que fue hecho como preámbulo para sus seguidores y lectores en todo el mundo, diciéndonos: "Comprendan la locura que me rodea". Los hechos tratan al señor A en los ires y venires de Tokio, donde intenta terminar unos cuentos para conseguir algo de dinero. Los bares, las calles, las personas, todo está plagado de símbolos. Si alguien tiene un impermeable, es para recordar los fantasmas de su infancia. Si algún animal pasa, siempre es en cuatro números, porque el número 4 en Japón simboliza la muerte.
los engranajes presentes en alucinaciones constantes que ni los barbitúricos ni el opio se llevan, son el reloj que lo lleva inevitable a codiciar la muerte. En este cuento, su pluma nos pone en defensa, hace palpar la coherencia de la locura, la realidad de las alucinaciones, la incertidumbre, la persecución. La coincidencia no es posible y todo el entramado pareciera que se aboca a un final premonizado por su tía, a la cual le decía en su infancia que él terminaría de la misma forma que su madre, en un ataque de psicosis y demencia del cual no podría escapar. Su compromiso con los vivos ya no era tan fuerte, comenzaba a diluirse. El hecho de que si cometía suicidio en su propia casa, la casa quizá no llegara a venderse, no le llegó a importar. El mundo podría soportar otra pincelada más de horror. ¿No hay alguien tan amable como para estrangularme mientras duermo? Termina el cuento. Cuando lo leía, los nervios del cuello se me crisparon. La clarividencia iluminaba mis confusiones. Una especie de maldita empatía me embargó y sus palabras me arrojaron a una dolorosa experiencia de vida, la que él llevaba, y una extraña sensación de estar repitiendo sus pasos. Así que mucho cuidado, su forma de relatar hace daño y la clase de giros y recovecos forjados en sus palabras pueden influir rápidamente en usted. Si, como si le entregaran en una bandeja los augurios y seducciones que le invitan a inmiscuirse en el mismo túnel, como si profecías de oráculos se trataran. Así que hagan en un estado mental propicio, porque en el mismo libro, en esa compilación que les dije, al final se incluye una carta que deja previo a su suicidio, que él no considera un pecado como los occidentales incluso nos dicen. Él explica casi inhumanamente por qué elige ese método tomando somníferos. Y todo lo que relató en el libro finalmente hace más sentido. Un sentido terrible, pero coherente. Muchos sospechan que el pensar demasiado puede ser malo, una trampa que te arroja los lindes del infierno interno que todos acarreamos. Otros estudios han afirmado que incluso las personas más inteligentes, empáticas o sinceras tienden a ser más infelices. Para Ryonosuke Akutagawa no hubo elección. Las alucinaciones de sus últimos años, que bien se reflejan en el relato Engranajes, lo llevan a entender de manera forzada la cruel sentencia. La introspección es un suicidio que se cocina a fuego lento. Yasunari Kawabata, el premio Nobel de Japón en 1968, escribió un ensayo, Ojos en el estribo de la muerte, una cita directa de la carta de Akutagawa. El Nobel ahí señala la antipatía que le producía el suicidio, señala que no es una forma de iluminación, que no importa lo admirable que sea la persona, está muy lejos de la santidad. En su discurso de cuando aceptó el Nobel, él mismo da cuenta de los peligros de la contemplación y el pensamiento desmedido. Cuando pregunta al público, de aquellos que reflexionan, ¿quién no habrá pensado alguna vez en el suicidio? Cuando el propio Kawabata elige el suicidio, lo hace sin ninguna explicación, ni gloria, ni acto heroico. A diferencia del Nobel, Ryonosuke Akutagawa elige una muerte que eleva su mente por sobre la tragedia. El autor tenía muchas razones para suicidarse. Se había casado con la que no eligió, ya que la familia de esta lo había rechazado. Emprende fracasos editoriales. El suicidio de su cuñado reciente, nombrado en el cuento Engranajes, le hace recaer todo el peso de la familia sobre sus hombros. Migrañas, insomnio crónico y paranoia por sentirse una marioneta atado al destino de su madre. Pero aún así, tanto por su obra como por su carta final, el suicidio del autor es considerado la culminación de su obra estética, llena de predestinación. Quizás fue la razón por la que concibió Biombo en el infierno, que al igual que el pintor Yoshihide, que necesitaba ver lo que pintaba, él pudo escribirlo porque ya vivía en uno. Y con el cuento Engranajes se encarga que nadie pueda siquiera cuestionar su decisión, ya que nos fue descrito terriblemente el gradual proceso alucinatorio. En palabras de Jorge Luis Borges, a partir de un esfuerzo que se inició
En 1868, el Japón llegó a ser una de las grandes potencias del orbe, a derrotar a Rusia y a lograr alianzas con Inglaterra y con el Tercer Reich. Esta milagrosa renovación exigió, como es natural, una desgarradora y dolorosa crisis espiritual. Uno de los artífices y mártires de esta metamorfosis fue Akutagawa, que se dio muerte el día 24 de julio de 1927. Sobre los otros cuentos, puedo agregar que el rol de las mujeres es de seres dominantes, agresivas, engañosas y egoístas. Desean ejercer el dominio sobre los hombres a la fuerza o a través de la seducción. Y eso queda claramente descrito en El Bosque o Kesan y Morito y también en la película de Kurosawa. Esta forma de representarlas se debió, muchos dicen, a su tía Fuki, quien le crió desde pequeño y fue la autora del augurio. Tus últimos días serán iguales a los de tu fallecida madre, predicción que llenaría sus últimos días. Luego de una campaña creada por Kikuchi Kan, amigo y gran figura del mundo editorial de esos tiempos, fue creado el premio Akutagawa en 1935, que hoy en día es considerado el premio de mayor prestigio de la literatura en Japón, con ediciones hasta el día de hoy. Me queda mucho por leer de este autor, pero seguramente esperaré a recuperarme un poco de este remesón. Lamentablemente nunca se han traducido todos los cuentos del autor al español, y en sus recopilaciones normalmente se repiten. Quizá ahora que iré al país que dio origen a este autor, esté llamado a traducir todas sus obras. Dije que el siguiente video sería del Nobel de Australia, pero como no somos esclavos de nuestras palabras, y sí un tanto de nuestras emociones, Ryonosuke Akutagawa prevaleció. Bueno, eso es todo. Hoy los dejo golpeado y malherido por esta lectura, desahuciado y conmovido. Pero no se preocupen, nos veremos en el siguiente video de Libros y Trascendencia, que seguramente será del chileno Benjamín Lavabut, que está haciendo el fenómeno editorial del momento. Salud, nos vemos en el siguiente video de Libros y Trascendencia.